Hola, hola, buenos días, mi gente linda. ¿Cómo están, mi gente todas? Miren, mi gente, como ven, hoy voy a hacer una tortita de camarón. Miren, mi gente, como ven, aquí tengo el camarón. Ahorita ya tengo mi comal ahí calentando, mi gente. Miren, voy a poner a tostar el camarón. Miren, como ven, aquí tengo una mitad de cebolla pequeña. Miren. Y tres dientitos de ajo. Están asados, mi gente. Miren, esto es para moler el chile. Aquí tengo dos clavitos. Miren, mi gente. Tres, perdón, miren. Son tres clavitos, mi gente. Miren. Y aquí tengo el queso que lleva la tortita de camarón. Miren, ahorita lo voy a rallar. Aquí está el rallador. Ahorita voy a rallar este quesito. Y entonces, miren, mi gente, voy a acompañar la tortita de camarón con unos nopalitos. Miren, ya están limpiecitos, tenían espinas. Ya los limpié y los corté. Miren, mi gente, ahorita los voy a poner a cocer. Y miren, mi gente, aquí tengo pan molido que yo le agrego al camarón una vez que ya lo molí. Ya les muestro, mi gente, paso a paso. Aquí tengo mi chile, miren, mi gente, chile costeño. Ahorita lo voy a desvenar, lo voy a limpiar y lo voy a poner a cocer, mi gente. Ya les muestro, mi gente. Entonces, mientras el chile se está cociendo para que se enfríe y se muela, yo voy a estar tostando el camarón, mi gente. Miren. Miren, mi gente bonita, como ven, ya se tostó el camarón, mi gente. Miren, ya lo molí, miren. Ya le agregué un poco de queso, entonces ahorita veo si le hace falta, le ponemos más, mi gente. Y también ahorita aquí me hace falta agregarle el pan molido, miren, aquí está. Eso es para que le quite un poco lo salado al camarón y al quesito, mi gente, miren, ahí tengo los huevos. Entonces, mi gente, miren, también el chilito ya se coció. Miren, mi gente, ahorita lo vamos a poner a moler, pero primero voy a hacer las tortitas. Una vez hechas las tortitas, me pongo a sazonar el chile. Miren, mi gente, el chilito lo voy a moler aquí mismo en el vaso donde molí el camarón. Miren, ahí voy a moler el chilito. También, miren, mi gente, los nopalitos, miren. Ya se cocieron bien, miren, mi gente, ya los escurrí. Ahora los vamos a tapar, mi gente, aquí que nos esperen mientras está nuestro camaroncito, mi gente, ya les muestro. Ahorita le voy a agregar aquí el huevo, el pan y lo voy a revolver bien, mi gente. Y voy a poner a calentar el sartén con aceite para ya hacer nuestras tortitas, mi gente. Entonces, miren, mi gente, aquí ya le agregué seis huevos, miren. Miren, pero si le hacen falta más, le vamos a ir poniendo más, mi gente. Miren, aquí tengo ya el camarón, queso y huevo. Miren, mi gente, si le hace falta, le voy a poner más quesito. Miren, molí mucho quesito, rallé mucho quesito. Miren, si hace falta, ya le agregamos más queso aquí, mi gente. Miren, entonces ahora le voy a poner el pan molido. Miren. Así, miren, mi gente, y ahorita lo voy a poner a licuar con la maquinita, mi gente, la batidora. Miren, ahorita solo estoy aquí revolviéndolo un poco para ver qué le hace falta, si algo le hace falta, mi gente. Miren, pero parece que quedó perfecto, miren. Entonces ahorita lo voy a poner en la batidora, mi gente, y van a ver que va a quedar más bien, mi gente. Miren. Le voy a agregar un huevito más, mi gente. Recuerden que entre más huevo tenga, mejor sale la torta, más suavecita y bien, bien esponjadita, mi gente. También lo voy a probar si... Lo probé, mi gente, para ver si le hace falta algo. Y no, mi gente. Está bien de todo. Solo le voy a agregar un huevito más, miren. Entonces, miren, mi gente, ya le agregué un huevito más, mi gente. Entonces, ahora sí le vamos a hacer con la batidora, miren, para que quede bien, bien, mi gente, bien batidito. Miren, mi gente.
gente linda, como ven, ya quedó bien batidita nuestra mezcla, mi gente. Entonces ahora vamos a empezar a freír, mi gente. Miren, aquí ya tengo calentando el sartén, miren, con aceite, mucho aceite, mi gente. Miren, aquí voy friendo las tortitas, mi gente, y de aquí las voy pasando aquí en este platito con esta Bounty para que les escurra la grasa, mi gente. Ya les muestro, mi gente. Miren, mi gente linda, mi manera de hacer las tortitas, mi gente. Miren lo que yo hago. Agarro una cuchara, mi gente, voy agarrando la mezcla de a poquito, miren, y la voy poniendo aquí, mi gente, en el sartén. Miren, aquí ya empecé a poner las tortitas, miren, mi gente, aquí que se vayan friendo de ese lado, del lado de abajo, ya las volteo del lado de arriba, mi gente. Miren, aquí voy a poner otras dos tortitas, aquí caben otras dos, miren, en ese espacio. Miren, mi gente, empezamos a voltear las primeras tortitas que pusimos, mi gente, aquí en el sartén, miren. Aquí se están cociendo bien bonito, mi gente, miren nuestras tortitas. Miren. Y aquí las seguimos cociendo, mi gente. Aquí seguimos haciendo todas nuestras tortitas hasta terminar, mi gente. Miren, una vez terminando de freír la tortita, mi gente, ya nos ponemos a moler el chilito y a sazonarlo, mi gente. Y eso es todo. Una comida bien rica, mi gente. Muy deliciosa y no es tanto trabajo para hacer, mi gente. Miren. Miren, mi gente linda, como ven, aquí ya salieron nuestras primeras tortitas. Miren, mi gente, aquí se siguen friendo las demás, miren, y nos falta más por hacer. Miren, aquí están las primeras tortitas, miren qué ricas están, mi gente, bien suavecitas, mi gente. Miren, mi gente linda, ahora sí ya terminamos de freír las tortitas, mi gente. Miren, aquí están todas las tortitas, miren, mi gente. Las traemos a la mesa, mi gente, miren. Aquí están todas ya. Entonces ahora, mi gente linda, lo que voy a hacer, voy a empezar a moler el chile, mi gente, para empezar a sazonarlo y ponerle adentro las tortitas al chilito, mi gente, miren. Como ven, no cabe en una sola molida, miren. Voy a moler primero la mitad y luego la otra mitad, miren. Entonces aquí al vaso de la licuadora, miren, mi gente, ya le puse el chile, miren. Ahora le voy a agregar la cebolla que hacé, los tres dientitos de ajo que hacé y los tres cominitos, miren, mi gente. Todo esto se lo ponemos aquí, miren. Le agregamos poquita sal. Solo poquita, porque el camarón, ven que tiene sal. Entonces las tortitas van a ir adentro del chilito aquí y le va a dar ese sabor a salecita. Entonces solo por eso le agregamos poquita sal, miren, mi gente. Lo voy a poner a moler y luego el otro, mi gente, y ya lo sazonamos, miren. Aquí ya tengo el sartén listo esperando. Ya les muestro, mi gente. Miren, mi gente, como ven, ya molí el chile, miren, mi gente, aquí ya está bien molidito, mi gente, miren. Aquí ya tengo la cacerola, miren, con el aceite calentando, mi gente, para freír nuestro chilito, miren, mi gente. Aquí tengo una coladera, miren, vamos a colar el chile. A mí no me gusta así, mi gente, a mí siempre me gusta colarlo, mi gente, miren. Entonces ahorita que caliente la cacerola bien, mi gente, ya vamos a poner aquí nuestro chilito para que se sazone bien, mi gente. Una vez sazonado aquí, le vamos a agregar ya las tortitas, mi gente, miren. Huele bien rico este chilito, mi gente, con el ajo asado y la cebolla asada le da otro saborcito más rico, mi gente, que si le ponen cruda la cebolla y crudo el ajo,
Va en gustos, pero en mi caso a mí siempre me gusta asar la cebolla y asar el ajo y ponérselos así asaditos, mi gente. Entonces, como ya calentó la cacerola, mi gente, le vamos a bajar bajito. Vamos a poner la coladera aquí, mi gente, y vamos a colar nuestro chile, mi gente. Ya les muestro. Miren, mi gente, como ven, ya colé bien el chilito. Miren, mi gente, todo la cáscara que quedó aquí en la coladera. Miren, por eso es que yo les digo que prefiero colar mi chilito. Miren, aquí todo esta es la cáscara y la semillita del chile, la avena. Entonces, mi gente, aquí le bajo bajito al chilito y voy a moler el otro poquito de chile que quedó, porque se acuerdan que no cabía todo aquí, mi gente. Miren, mi gente, aquí ya colé la segunda parte del chile, mi gente. Ahora sí ya terminé de moler todo el chilito, mi gente, miren. Entonces ahora solo vamos a dejar aquí, vamos a tapar nuestro chile, mi gente. Lo vamos a dejar que se sazone bien, bien, mi gente, para poder ponerle las tortitas, mi gente. Ahí, miren. Qué rico quedó, miren, mi gente. Ahorita lo movemos, lo meneamos bien y aquí que se sazone bien nuestro chilito, mi gente. Miren, huele riquísimo. Ya lo probé de sal y está bien, mi gente, y de chile también. Solo pica un poco, no pica tanto. Está bien rico, mi gente, miren. Ya va a empezar a hervir. Miren, mi gente, como ven, el chilito ya está bien, bien sazonado, mi gente. Miren, le bajé bien bajito para que no brinque, mi gente. Entonces ahí ya le vamos a poner algunas tortitas, mi gente, para que agarren, les concentre el chilito, mi gente. Miren, no le vamos a poner todas, porque si no, si le ponemos todas, van a chupar mucho chilito y nos va a quedar muy seco. Entonces yo solo le voy a agregar las tortitas que vamos a comer ahora, mi gente, miren. Y después, cuando volvamos a comer, le agrego las demás tortitas aquí al chilito. Miren, le vamos agregando conforme uno va necesitando, porque si se las ponemos todas ahí, todas las tortitas van a chupar la mayoría de chile y nos va a quedar bien reseco. Entonces solo le vamos a agregar las que creemos que vamos a necesitar, y si necesitamos más, le ponemos más, mi gente, miren. Que hierva un poquito aquí, lo voy a tapar y ya servimos, mi gente, miren. Miren, mi gente, estamos esperando que se sazone un poquito la tortita ahí adentro del chile, miren. Aquí ya tengo los nopalitos listos, miren, mi gente, y unos rabanitos bien tiernitos, mi gente, para acompañar nuestro camarón, mi gente. Nuestra tortita de camarón. Miren, mi gente linda, así ya serví mi tortita de camarón, mi gente, miren. Así quedó de deliciosa mi tortita de camarón. Miren, mi gente, con nopalitos y unos rabanitos, mi gente. Les quería decir que muchas personas le agregan los nopalitos adentro al camarón, que se sazonen los nopales con el camarón, mi gente. En mi caso, a mí no me gusta porque el camarón, el chilito del camarón sale como babosito si uno le agrega los nopales adentro. Entonces yo cocino los nopales aparte, mi gente, y cuando sirvo la tortita de camarón, ahí le pongo los nopalitos en un ladito, miren, mi gente. Pero bueno, va en gustos, mi gente, y hay que respetar los gustos de cada quien, mi gente. Entonces, miren, mi gente, esta es mi manera mía de hacer mi tortita de camarón. Miren, cocino los nopales aparte y se los pongo un ladito a la hora de servir, mi gente, miren. Espero que les haya gustado esta receta, mi gente linda. Gracias por mirar mis videos, mi gente. Espero que estén bien todas.
Se me cuidan, mi gente. Yo voy a comer, mi gente linda. Los veo en mi próximo video, mi gente. Que tengan linda tarde, mi gente. Todas.